mi pana de toda la vida. ¿Cómo estás? Qué bueno, me alegro. Si usted sabe, aquí en la lucha, echando para adelante. ¿Cómo va lo del contrato? Ah, excelente, me alegro por eso. Mira, te llamaba para ir a cenar ahora más tarde, ¿qué dices? ¿Cómo que no tienes tiempo? Tú nunca tienes tiempo de nada. ¿Será que toda la vida te vas a quedar solo ahora? Bueno, entonces paso por usted ahora en la noche. Ok, listo. Perfecto. Amiga, en verdad tienes que dejar ese trauma, no puedes estar viviendo así, estás muy joven para eso. Sí, yo lo sé, pero es que ya he intentado de todo y nada resulta, ya. Esto me tiene mal. Bueno, es el mejor consejo que te puedo dar, porque mira que hasta los hombres se están alejando de ti y no consigues nada por ese trauma. Ya he hecho de todo, pero todo por el maldito accidente ese. ¿Accidente? Rachel, no me habías contado nada de eso. Es que yo no hablo de esto. Me da cosa hablar de esto, pero te lo voy a contar a ti. Ok. Cuando yo tenía 10 años, mis papás tuvieron un accidente cuando venían del interior. Se atravesó una vaca y mi papá trató de esquivarla, pero perdió el control y murieron en el accidente. Lo único que recuerdo es que mi abuela estaba llorando. Cuando recibió una llamada, no me dijo nada, sino hasta cuando nos reunieron a los familiares y me dijeron que mis papás habían muerto. No puedo hacer nada. Ay, amiga, en verdad cuánto lo siento. Sí, yo también espero que se me quite todo esto. Oye, cambiando de tema, ¿vamos a salir siempre esta noche? Ay, claro que sí, en verdad necesito algo que me relaje, que me quite todo este estrés que tengo encima. Ah, bueno, allá nos vemos. Dale, tú nomás llámame y nos encontramos allá. Está bien. Vale. ¿Qué sepa, hermano? Cambio de planes. Vamos para la discoteca, te paso a buscar. ¿Para la discoteca? Sí, te espero y una vez nos vamos a cambiar y nos vamos para la discoteca. ¿Por qué cambiaste los planes así, Frank? Dale, pues. Ven a buscarme ahora. Dale. Bien. ¿Papá? ¿Tranquilo? Tranquilo. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sigas? ¿A ti? Horrible, horrible. Vi una película. ¿Qué te pasó? Vi una película de terror, hermano. Venía por el centenario para venir para acá para buscarte. O sea, una mula se volcó y un poco de gente muerta y cada cosa como que pasaban por mis ojos así, y yo aquí en el volante haciendo para todos lados. Hey. No te pasó nada. Gracias, no me pasó nada, hermano. Suerte. ¿Tú viste esa película y qué destino final? Ah, uff. Así mismo, hermano. Así bueno, no te pasó nada, por suerte. O sea, vamos para adelante, vamos a eso así. Como que hace rato estás mirando la vial esa. Sí, ¿cuál? No, hasta el bobo, que te estoy viendo hace tiempo y la estás mirando y ella te está mirando también. Che, pero yo no tengo tiempo para eso. ¿Cómo tú no vas a tener tiempo para eso, hermano? Desde que terminaste con tú no sales con nadie. O es que te cambiaste de bando. Pues ya, agua vivo. Porque es muy complicado y no sé, no me da tiempo para hacer el trabajo. ¿Cómo así que no tienes tiempo? ¿Será que para irte a la práctica? Apuesto que tú te la puedes levantar. Estás loco. Eso como montar bicicleta. Nunca se olvida. Sí, cómo no. Y que te la puedes levantar. Demuéstramelo para si eres de verdad. No te retando. No me levanto que me da la gana. Soy yo. Mucho gusto, soy Rachel. ¿Ya te ibas? Sí, es que una amiga me está esperando y está aburrida y sola. Así que creo que lo mejor es que me vaya. Ay, Ara, qué lástima. ¿No te quieres quedar un rato más? No, la verdad es que no. Prefería irme, no sé. Estoy sola y aburrida, porque no. Bueno, mi amigo ya se iba, si querías quedarte. ¿En serio? Sí. ¿No querés acomodar, de verdad? No, normal. Ya se va. ¿De verdad? Ok. ¿Viste que ya se iba? ¡Ay, qué feo!
Ven, coño. Entre algo serio y algo de momento también. Aunque no creo que me llame, porque actué horrible. Así que, hay que, espero que me llame. Sí, hay que esperar. Bueno, vamos para adelante ya. Vamos para adelante. Sí, vamos para adelante. Sí, vamos para adelante, sí, ¿qué vamos a hacer? Hola Rachel, ¿cómo estás? Soy Joe. Bien, bien, pensando en ti. Te llamaba para ver si querías ir al cojo hoy. No tienes planes, ¿verdad? Bueno, dale, pues quedamos así. Chao, hasta pronto. Okay, perfecto. Rachel, hay algo que tengo que contarte.
de que eres casado, ¿tienes novia? No, de hecho, mi última relación fue hace más de un año y no he salido con nadie hasta ahora. ¿Entonces qué? ¿Tienes SIDA? No tengo SIDA. Lo que pasa es que tengo un viaje por un tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde? A Brasil. Es que la empresa donde trabajo me estaba ofreciendo un mejor puesto en Río de Janeiro. ¿Y cuándo te vas? Dentro de 3 meses, si todo sale bien. ¡Ay, me encanta Río! ¿De verdad? Sí, lo que pasa es que para mí la playa es como el lugar más seguro, un lugar donde puedes conectar 100% y relajarme, así que lo máximo. ¿Qué? ¿Sabes? Bueno, podría irte a visitarme. Allá yo estoy bien montado y yo, ahí no te va a faltar nada. ¿Es en serio? Mira, no tomar la palabra. No me hagas con cuento de que no te quiero aquí porque no te vas a poder hacer aquí. Por mí, quédate el tiempo que quieras. ¿En serio?